caliza afilada. Debo bajar ahí y encontrar a Zendara. Reformad las líneas. Viene la próxima oleada. Te daba por muerto. Con Devin. Vengo a ayudar. Lo necesitas. Los empujamos más allá del muro cuando la magia volvió. Fuiste tú, ¿verdad? Sí. Cometí un error. Intento arreglarlo. Esta es tu oportunidad. ¿Tadeusz? Señora, me alegro de verte. Y yo a ti. Sí, pensé que te vendría bien la... La acepto. Mantén esta posición mientras reforzamos la entrada. Fox.
No se sabe nada de Kirkan desde que cayó el paladón. Así que no hay más, ¿eh? ¿Somos los últimos inmortales? ¿Somos? Los exalumnos cuentan. ¡Jack de Seren! Otro exalumno. Acude solo a mi nave insignia. Os mataré a todos. Ya he tolerado demasiado la rebelión de la reina. ¡Inténtalo! No le busques las cosquillas, chaval. No. ¿Las cosquillas? Que no busques pelea con él. Creo que sea que ha venido. ¡Sandrak! ¿Cuánto tiempo? Ted. Te veo bien. Yo a ti no. Te veo retorcido, como una raíz cuando la tierra la rechaza. ¿Ahora quién lo está provocando? Mira, va a someterlo a un juramento. Así que has salido de tu escondite. Ya, no pretendí hacerlo, pero le debo un favor al chaval. ¿Dices en serio? ¿Estará a salvo contigo? Calla, Serestalla, o en Oroyache. O metetele a mí, Atamene. Ya a su debido tiempo. ¿Para qué me has comprometido? Lávate las orejas. Ha dicho que ibas a su nave insignia. ¿Se te ocurre una manera mejor? ¿De morir? No, idiota. De averiguar qué plan tiene Sandra. Con la desgarradura ensanchándose tan rápido, sabe que ha metido la pata. Cree que necesita a otro triarca para arreglarlo. Lo que dices no se sustenta en nada. Escucha, Sandra se ha vuelto tan loco que no queda otra. Iré yo. Tiene razón. Jack, qué alegría que estés vivo. ¿Kirkan? ¡Qué fuerte! ¿Dónde estás, señora? En la nave de Sandra. Soy su invitada desde hace ya tiempo. Mejor vuelvo a Velogris. Me alegro de verte bien. En parte gracias a tus actos y tu valentía, al parecer inagotable, amigo. Siete colinas no los dejará sin premio. No tienes por qué. Somos un equipo, Hauser. Pero por si te lo preguntabas, mi color favorito está entre el azul marino y el ultramar. Creo que una capa me quedaría de miedo. Cuenta con ello. Luego hablamos, Hauser. Thank you.
eras Mir, terror de los campos de Ilse. ¿Sobreviviste? Me alegra verte, señor. Si se me da bien algo, es sobrevivir. Es un buen rasgo. Y cuantos más soldados tengamos, mejor. Gracias, señor. Mejor me voy.
alegro de verte con vida, embajadora. Y yo me alegro de que los rumores de tu muerte resultasen ser falsos. ¿Qué tal te va por aquí, dadas las circunstancias? Regular. El vino calzusiano es una afrenta a las uvas, pero Zendara hace más caso de mis consejos del que hacía Kirkan. Me alegro de oírlo. O sea, la última parte. Tengo que irme, embajadora. Capitán Selko, sabía que lo lograrías. Sandrak desmanteló... Ya me conoces. Tú... Y con él nunca lo... No, me... Algo así... Ese es... Disculpa, señor. Tengo algo que hacer ahora. Perdón por empezar sin ti. El arenque lobo laveniano se estropea rápido a esta altura. Se me quitó el hambre cuando empezaste a amenazar a mis amigos. Ah, el ímpetu fiero y fuera de lugar de la juventud. Eso faltaba en el menú. Tú te lo pierdes. Resucité a los arenques solo para la ocasión. Una delicia luciana extinta, víctima de la guerra, condenada a la galería de cosas extintas de Kirkan. Del éter a tu plato. Salud. Por lo menos tienes claras tus prioridades divinas. ¿Te refieres al problema de la desgarradura? Hemos estado buscando una solución. ¿Cuál es? Y espera, ¿estás colaborando con él? Puedo conquistar el mundo, Jack, pero no salvarlo. La desgarradura crece más cada día. Con el poder de los manantiales obedece mis órdenes, salvo la de parar. Igual la has roto. No es cosa mía. El locus de energía de la base de la pentacada se llama Maladar. El símbolo aristellano del fin del mundo. Sé que has visto la forma velada de la pentacada, Jack. El denominado rey de la magia. Se alza en medio de la desgarradura como celebrando que nos tiene sometidos. Y mientras se oculta en la oscuridad como un marionetista del inframundo. ¿Eso que veneramos ciegamente? Es un demonio. Un dios iracundo antiguo que odia compartir su riqueza. Cuando los Magni aprendieron a usar las líneas Ley, la pentacada creó la desgarradura por envidia, para castigarlos. La magia no destruye el mundo. Es la pentacada. Luna me dijo que dirías algo justo así. Ha abierto el Maladar como última estratagema contra el hombre que puede reemplazarla. Quiero que viajes conmigo al mundo velado. Juntos, la mataremos. ¿Matarla? La nave que construimos os llevará. Espera, ¿de verdad esto te parece bien? Thank you.
Esto es Eivium en cuestión de días, Jack. Tenemos que estar unidos. No veo otra salida. Dos cosas. Primero, me dejarás hablar antes de recurrir a la violencia. Tiene que haber otra solución. Segundo, te mataré cuando acabemos. Por Devin. Unas condiciones justas. Vale. Adelante. ¿Por la desgarradura vamos a llegar al mundo velado? En cierto modo, simbólicamente. La magia más profunda es ritual y recreación. Creemos que el mundo velado está bajo nosotros, así que el descenso es una representación. Y esta sumada a la voluntad crea la realidad. ¿Y estás usando la piedra de vinculación para reforzarlo? Exactamente. Esta batisfera que diseñamos Kirkan y yo concentra su poder y nuestra voluntad. Si creemos con fuerza en descender al mundo de debajo, inevitablemente llegaremos. Esto ya no es la desgarradura. Sí lo es. Es más que un pozo sin fondo, Jack. Es un agujero en la realidad. Las ideas caen por él, como los recuerdos. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto recordar los detalles del pasado? No es senilidad, ni ineptitud de los estudiosos, ni el paso destructor de la guerra, ni nada mundano. Por este vacío imposible caen literalmente partes de la historia. Al crecer con los años, la gravedad en aumento de la desgarradura nos ha sacado ideas de la cabeza antes de concebirlas. Ha arrancado palabras de libros ahora vacíos. El mundo velado. Acaba. Fuente de magia, sueños y la profecía. Hermana de Eivium y del mundo superior. Oh, ¡mi cabeza! ¿Qué es eso? Para vivir aquí hacen falta sentidos superiores a los nuestros. Los tuyos se compensan. Sé fuerte o te dolerá. Tras mis heridas en la vorágine, mi breve viaje aquí fue un tormento. ¿Cuánta corrupción? Esto empieza a parecer un vertedero. Se cree que nuestros mundos son sombras imperfectas uno de otro. Si muere uno, el otro le sigue. El mal Adar está destruyendo ambos. Antes no estaba tan mal. La Pentacada hizo las reglas. Yo las desharé. Las desharemos ambos, ya que has dejado la secta suicida de Kirkan. ¿Qué se supone que significa? Por supuesto. Ella no te contó que los inmortales tienen el deber de sacrificarse para curar la desgarradura al dejar sus puestos. Un empeño de lo más fútil. A mí me suena a que te lo estás inventando todo. Acompáñame. Te lo explicaré.